Hola, de regreso otra vez aquí en mis podcasts. Bueno, la gente que me escucha por YouTube, por favor suscribirse al canalcito que abrimos allí y dale like a los videos o el like si no le gustó la conversa. Bueno, el día de hoy de verdad es un tema que a mí me ha afectado muchísimo en lo personal, en la vida diaria. Y una cosa es lo que te muestran los libros y otra es lo que se practica día a día con la famosa frase, la justicia social. La justicia social conlleva diferentes conceptos desde un punto de vista político, socioeconómico y hasta cultural. Hoy en día nos meten a la justicia social como la gratuidad, una gratuidad que ha ido desde un punto creciente y va en decadencia a través del tiempo cuando se hace totalmente gratuito. Por lo menos aquí en Venezuela la justicia social la aplicaron al pie de la letra en unos manuales del marxismo, del manifiesto comunista, donde la educación es gratis, la salud es gratis, el transporte es gratis, todo es gratis. Y ven la decadencia donde estamos sumidos ahorita con el tema de la justicia social, que es una cosa que viene de los tiempos de la ONU. La ONU tiene unos criterios diferentes y Venezuela aplicó lo que establece el manifiesto comunista a pie de la letra, que es todo gratis, basado en que el Estado sea el que haga los presupuestos para mantener tanto la educación, la salud y una cantidad de cosas que ellos llaman justicia social, porque de paso dentro de la justicia social hay que mencionar el tema de la igualdad. Una igualdad y que de condiciones y oportunidades, que eso no tiene ningún tipo de criterio de desarrollo para mejorar a las personas. Por lo menos aquí en Venezuela aplicaron una igualdad totalmente empobrecida, porque ellos saben que es muy difícil mantener muchas personas en un estrato social, económico, por mucho tiempo, a través de gratuidad. Gente que tenía como posiciones económicas muy, muy importantes y utilizaban, por ejemplo, medios del Estado, que se supone que gente de bajos recursos debería utilizarlo. Y eso lo decían muchos economistas que estaban estudiando en la Universidad de Ciencias Sociales, que hablaban de esos temas. Y ellos decían que la gente de clase alta no debería estar utilizando, por ejemplo, universidades públicas, transportes públicos, porque se supone que usted tiene un estrato económico que le permite tener otro tipo de comodidades y una educación privada. Y entonces en Venezuela se veía mucho eso, entonces se aplica la igualdad en todos los estratos. Gente que buscaba pensiones, empresarios buscando pensiones, cuando ellos no necesitan tener pensiones, porque ellos tienen ingresos supuestamente todos los meses. ¿Para qué tú vas a buscar una pensión si eso es para gente que ha trabajado toda su vida y nunca emprendió, nunca hizo empresas, nunca hizo algo diferente y siempre pensó en una pensión? Entonces había gente con empresarios buscando pensiones, programas sociales. Yo me pregunto, ¿era necesario eso? ¿O era parte de un principio de la igualdad de la justicia social?